Les digo, uno no sabe cuándo le va a llegar esa información, en qué momento y a quién puede ayudar, de manera personal o a alguien más. Cuando hablamos de finanzas, sin lugar a dudas, uno como que no lo relaciona con las emociones. ¿Cuántos precisamente es por las emociones hemos hecho malos negocios? ¿Cuánto por el tema de las emociones muy seguramente no hemos entendido qué tan ligadas van y van ciertas decepciones, quiebras? Pero además, ¿cómo avanzar en eso? Porque para muchos llegar a una quiebra, pues emocionalmente puede ser la pérdida de todo y no solamente económica, su familia, todo lo que hay, cómo recuperarse frente a una situación de estas. Pues Maru, la del busito rojo, siempre nos acompaña y nos ha mostrado un equipo increíble y maravilloso en donde nos muestra que desde todos los ámbitos se debe solucionar el tema de una situación económica difícil, un momento difícil. Y por eso nos acompaña en este momento Marilyn Godoy. Ella es psicóloga y hoy nos acompaña precisamente en esos primeros auxilios en el tema de la psicología a la hora de hacer nuestras inversiones. Mira, y nos Bienvenida. trajo todo el kit, nos viniste con el botiquín. Claro. Muy buenas tardes. Pues sí, hablar de crisis de financiera afecta definitivamente la vida emocional. La vida emocional de las personas te afecta, como le comentaba a ella, tu parte laboral, tu parte de pareja. Entonces, ¿qué tal de que nos apropiemos cada uno de los que estamos acá y pues nuestros televidentes de los primeros auxilios? Los primeros auxilios consisten en Ten eso. cuidado aquí con el micrófono para que no se te coloque. Listo. Los primeros A ver, auxilios si quieres te lo tengo para que yo te lo voy sí. pasando y lo puedo Los analizar. primeros auxilios psicológicos son esa herramienta que tenemos, deberíamos tener todos en nuestra casa para atender ese tipo de necesidades. En el caso de la crisis financiera, el equipo de nosotros, de Mario Eugenio Orozco, estamos muy conscientes y seguimos un protocolo que es internacional, comenzando por varias letras, A, B, C, D y E. Entonces, como todo protocolo, es una serie de normas que deberíamos seguir. Comenzamos por la A, Active, porque es un protocolo internacional que está avalado por la comunidad científica. Y aquí hablamos en este primer paso, que sería el A, es la escucha activa. Esa escucha en la que yo estoy atenta de la persona, en donde la estoy escuchando genuinamente, donde me importa. María Eugenia está muy consciente de eso y ella sabe que lo principal, lo primero en estos casos es escuchar. Escuchar a la persona atentamente, que el otro sepa que yo estoy ahí para ayudarlo. A veces somos muy dados los latinos a responder, a aconsejar. Y a veces una palabra, una frase, a veces está. Lo mejor es el ¿Y silencio. sabes por qué? Mira, estos primeros auxilios emocionales que le sirven muy bien a las familias que están pasando por dificultades económicas pueden ser la gran diferencia en no solo una pérdida económica, sino pérdida de familia o en el sostenimiento de ella. ¿Qué tal si como esposas o como esposos, si alguien de la familia está pasando por eso, aplicamos esto? Y nos vamos con la A, que es atención plena. Muchas veces las personas no necesitan ser juzgadas cuando están pasando por esto, ni señaladas, ni Bien, te lo criticadas, dije, ¿no? Es ni lo que exacto. menos Es lo que menos necesitamos. necesitan, e incluso muchas veces ni necesitan ser aconsejadas, únicamente ser escuchadas y validadas por lo que son, ser entendidas y tener una conversación empática con ellos. Claro, porque cuando entramos en una crisis financiera, como es la mayoría de los casos que nos llegan allá, existe la vergüenza de qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amistades, me endeudé tanto, ahora le debo a tanta gente, y eso es un factor determinante. Entonces, lo importante en el caso, en este primer paso de este protocolo es sencillamente escuchar. Déjelo hablar. Y Déjelo hablar. podría aplicarse incluso para crisis de todo tipo, ¿no? O Sí, sea, claro. crisis de cualquier tipo emocional. Digamos que esto creo que va a ser bastante valioso. Entonces Hablar vamos con la alivia. B. B, Vamos con la B. claro, el DB está relacionado con el breathing, o sea, con la respiración. Respiración. Pero una respiración no la que nosotros hacemos sin pensarlo. Es una respiración. En este paso vamos a reaprender cómo respirar. Esa respiración la conocen mucho los músicos, porque es aquella respiración que realmente es diafragmática, es consciente, no es la que
la que nosotros hacemos por naturaleza. La refleja. Sí, hay varias técnicas para este tipo de respiración y que no todos los pacientes que no, perdón, pacientes o clientes que nos llegan allá la necesitan. Solo vamos a aplicarla cuando de verdad hay un desborde emocional, cuando vemos que la persona realmente la acompañamos en la respiración. Hay varias técnicas. Hay una que es respirar en cuatro, respiro, tres, respiro, dos, tres, cuatro, sostengo, boto, cuatro. Dos, tres, cuatro, mantengo, dos, tres, cuatro. Esa es una. Pero también existe la que es muy común o la que nos dan en el avión con la bolsita, la famosa bolsita que respiramos, porque lo que definitivamente está pasando acá es que esta parte emocional está afectada, claro, el cerebro. Entonces, esta parte del sistema límbico es la que cuando estamos respirando es la que le manda un mensaje y le dice cálmate, que todo... Cuando alguien está pasando por una situación de estrés tan fuerte, lo que pasa en el cerebro es que se pone como en un sistema casi que cavernícola, como alerta. El de alerta, y en ese sistema de alerta se segregan un montón de sustancias que causan ansiedad y causan depresión y causan estrés. Cuando nosotros respiramos, oxigenamos y bajamos, dando y aportando serotonina y dopamina a nuestro cerebro. Y eso le puede dar pues un ataque de pánico, todo. Puede causar un montón en donde... Mala toma de decisiones. ¿Cuánto en ese momento dicen, no, prefiero quitarme la vida? Sí, así es. Sí, a menos de sentarse, respirar, hacer esto, escuchar, tener a alguien a quien lo escuche. Miren que todas van muy ligadas de un momento de crisis. Vamos entonces con la... con la C, exactamente como ella explicaba. Existe una parte del cerebro, que es la parte reptiliana, que es la muy primitiva. Cuando estamos en ese momento de crisis financiera, en el que debemos tanto y en el que nos tienen tantas personas acosadas, definitivamente el cerebro se pone en estado y en modo alerta, como que te estás en amenaza, Y por eso cualquier persona es un agresor, entonces nuestra familia se convierte también en un agresor. Entonces pasamos para la C. La C es categorización o categorization, porque recordemos que este protocolo es en inglés. Porque este es un protocolo internacional. Categorización de esas necesidades, y en eso está muy clara María Eugenia. Nosotros como equipo estamos conscientes de categorizar es priorizar esas necesidades. Cuando nosotros estamos desbordados emocionalmente, no sabemos qué es lo que vamos a pagar primero. Voy a pagar, le voy a pagar uno, le voy a pagar al otro, le voy a pagar al otro. Entonces, ese desborde de emocional no nos permite pensar bien. En el caso del equipo con el que trabajamos, así hace una priorización de qué es lo que usted va a pagar primero. A lo mejor no va a pagar primero la deuda tal, pero sí a lo mejor paga en primer lugar los impuestos, que es lo más importante. Entonces, para eso nosotros tenemos un equipo de financieros, de abogados, que se encargan de categorizar. Pero eso es súper importante, ¿sabes? Porque cuando uno está metido en la crisis no es capaz de pensar bien. No. En cambio llega uno y le dice, no, venga, esto deberías hacerlo así, y es como esa lucecita. No, y además que no confundido, tomas las peores decisiones. Además esa vaina de... coger un hueco y tapar un hueco para destapar otro hueco, ¿no? O sea, entonces, estoy jodido, voy y pido otro préstamo aquí para poder tapar esto, después de que ya hiciste un préstamo y estás debiendo en otras tres partes. Ya no estoy jodido, sino rejodido. Yo sigo insistiendo en el tema de que este protocolo definitivamente aplica para todo. Para vamos a trasladarlo, por ejemplo, aquí, chicas, que no tenemos tanto apuro hoy, aprovechemos, a una relación de pareja, ¿cierto? Donde digamos que todo está mal, están funcionando mal las cosas, y de pronto uno, si no toma en cuenta este protocolo, aquí en la C, empieza a mezclar una cosa con la otra. Es que ya no te quiero, o estamos mal porque tú me dijiste, porque me hiciste, porque me viste que yo estaba gorda, o porque el otro día saludaste a tal y no me contaste. O sea, empieza uno a mezclar absolutamente todo y no le da como el orden que debe tener cada situación. O sea, trasladándolo a cualquier cosa, este protocolo va a ser una sola situación en la vida que no se pueda solucionar cuando tú eres capaz de reconocer las prioridades. ¿Y cómo es que se llama eso? Procrastinar. Procrastinar es porque es posponer. Si uno no clasifica, está posponiendo, y por lo general lo más importante lo deja para lo último, porque si esto es lo más difícil, lo más chicharronudo. No, porque es lo que no quiere ver, que es distinto, eso es interno, es lo que yo no quiero ver, lo voy dejando y aplica para todo. Se me quemó la casa, por ejemplo, tengo que pensar, esto me ayuda a categorizar qué es lo que voy a hacer primero. Tengo que priorizar, sacar los papeles, porque fue lo que se me quemó.
por ejemplo, después la salud o en orden de prioridades. Entonces sí es importante. Okay. La categorización. La derivación de las redes de apoyo, en este punto nosotros evaluamos o se debe evaluar para dónde debe ir la persona. Si necesita primero ayuda psicológica, si necesita ayuda de médico, si necesita un abogado, si necesita un financiero porque necesitas reorganizarte. Entonces, vamos a derivar. ¿Qué tan importante es eso cuando uno analiza el tema psicológico? Porque hasta el mismo manejo de las finanzas que uno vio toda la vida en su familia, o termina replicándolo, termina generándole un trauma en la adultez. O sea, ¿cuántos de pronto en algún momento, no es que no eres merecedor y vio una escasez, pero vieron la escasez desde otro punto de vista? Y ese día, ese niño que creció bajo esa escasez, lo ve el día de mañana como un tema de no merecimiento y haciendo malas jugadas económicas en su vida. Claro, porque hace un modelamiento. Eso es definitivamente modelamiento conductual. Eso tú no enseñas, el niño no aprende lo que tú le dices, sino lo que ve. Entonces ve ese modelamiento, modela que tú eres un papá organizado, que o por qué no, o viste un papá que cayó en una quiebra o en una crisis financiera, pero salió adelante. ¿Y cómo salió adelante? Bueno, me organicé, porque ese es otro tema que también tenemos con el equipo. Tratar de reeducar a las personas. Sí, saliste de la deuda, pero otra vez no vas a volver a caer en el mismo ciclo, sino cambiar tu pensamiento. Entonces, por eso pasamos a la letra número, la E. La E está relacionada con educación. Uh-huh. Y yo relaciono la educación con normalizar. Y de verdad que agradezco mucho al equipo de Mario, a Mario Eugenia, pues que está muy clara de esto. Cuando tú educas a una persona, y no solo es en el área de psicología, yo siempre lo he dicho, no importa, en cualquier área que tú estés educado, tú vas a entender qué es lo que te está pasando. Cuando tú estás pasando por esos periodos de crisis, de depresión, de ansiedad, tú ya sabes que estás pasando por eso y que puedes salir adelante. Entonces la psicoeducación, en este caso, es importante explicarle a las personas, mira, te está pasando por esto porque tu cerebro está en modo de alerta, lo que ella decía, está en modo de alerta y siempre va a estar así, y eso te va a producir ciertos síntomas que, como hemos tenido casos, que de repente me comenta María Eugenia, que vomitan. Y claro, cuando tenemos exceso de cortisol, porque esta parte del cerebro, que es la reptiliana, la primitiva, está en modo alerta, te está diciendo, epa, eso... Lo que llaman como la psicología conductual, ¿cierto? O sea, o los métodos conductuales, que cuando uno aprende como a reconocer las conductas, pues obviamente aprende a que cada que se presenta esa situación, cómo la controla. Y eso también, yo vuelvo y lo paso por muchas cosas, pero por ejemplo, claro, el tema del insomnio, a mí me ha sucedido mucho que te dicen, bueno, puede ser tema de ansiedad. Por ejemplo, aprende a reconocer cuáles son los factores que disparan ese comportamiento. Total. Para que empieces a uh-huh. modificarlo. Y en este tema yo lo uno también con educación en todo nivel. Si hablamos de finanzas, puede que yo no sepa, porque no todo el mundo tiene que saber de todo, cómo se manejan los intereses, cómo se maneja un préstamo. Casi nadie lo sabe. Pero educación a todo nivel, emocional, pero educación también financiero, que te enseñen cómo manejar de ahora en adelante, una vez que salgas de esa situación. Y sabes que, Luchi, que normalmente se aprende después de un resbalón. Sí, o sea, claro. Es muy difícil uno encontrar a alguien que diga, no, yo las finanzas, soy un duro, nunca me ha ido. Normalmente, a mí me ha pasado, yo llegué a un punto en que tenía 3 tarjetas de crédito con el agua hasta el cuello y yo decía, ¿qué voy a hacer para pagar esto? Y claro, en ese proceso de aprender que ya no tenía con qué pagar tarjetas de crédito, vaya al banco, haga, que no existía este tipo de ley, que me parece maravillosa que hoy exista, pues yo decía, no, esto no me puede volver a pasar, pero pues qué tan bacano sería que uno no llegara a ese resbalón para poder aprender a manejar sus finanzas. Pero eso te iba a decir, que es que lo importante de ese tema de educación es, además, porque una persona que una vez ya cayó y que no aprenda de ella, vuelve a caer. Claro, entonces, el tener ese conocimiento de una manera diferente y saber cómo reestructurar y organizar mis finanzas para siempre es súper importante. ¿Saben dónde se da mucho eso? Lamentablemente, en los negocios de comida. En estos días hablábamos con un grupo de amigos y empresarios gastronómicos del tema, e incluso me sorprendió porque muchos de ellos lo contaban hasta con orgullo. No, es que prácticamente para
vos poder tener un negocio exitoso, vos te tenés que haber quebrado por lo menos 5 veces. Juan, ¿te acuerdas cuando me quebré? Y yo decía, ¿en serio? Pues me parece muy bien que hoy en día estén contando esto. Sí, que se rían de eso. Pero en realidad eso no tendría por qué ser así de ninguna manera, ¿cierto? O sea, no, no tendría por qué pasar esto. Si tuviésemos esa conciencia, esa educación, pues obviamente cualquier emprendimiento iría un poquito más a la fija. De pronto uno avanza un poquito más lento, pero avanza más firme y más seguro. Sí. Si se toma el tiempo de hacer estos pasos. Sí. ¿Hay alguna otra ABCDE que nos queda faltando? No, existe, ese es el protocolo. Ese es el protocolo internacional, esos son los pasos, el protocolo como todo protocolo. Existen otros que obviamente no, hoy no nos va a dar el tiempo para hacerlo y es este de acercarse. Obviamente, cada una de las letras está diferente porque es un protocolo, sí, creado para especialistas en psicología. Yo siempre, hay mucha gente me pregunta, ¿yo tengo que ser psicólogo para hacer primeros auxilios psicológicos? ¿Qué creen ustedes? No. Pues no, exactamente. Todos somos primeros respondientes. Por eso aparecí con esta imagen al principio de primeros auxilios. Todos podemos ser primeros respondientes, todos podemos ayudar. Aunque no sepamos de psicología, el equipo, aunque sea entrenado, porque yo les he dicho, mira, en este caso hay que hacer tal cosa. Que me estaba acordando cuando dijiste que todos podíamos ser, y me acordé del caso que contó Maru la vez pasada, la amiga que llegó con el cianuro. O sea, es así, pues, amiga, los primeros auxilios de esta, pues, ojalá sí, lo esté viendo, sí, porque no la tenía clara. Pero sí, también se resume lo que estás diciendo, y es como la empatía, ¿cierto? Todos podemos ayudar, sí, cuando somos humanos, cuando mostramos empatía e interés por el otro, ya solamente ese hecho de escucharlo y de tener presente como esto de escucharlo, ayudarlo, que de pronto con técnicas de respiración, a que empecemos a priorizar, y sobre todo a que la gente no se sienta sola. En los momentos más duros, más difíciles, cuando más tenemos que estar, porque en la fiesta todos somos amigos. Si necesitan algún tipo de asesoría de este tipo, vamos a darles entonces las redes sociales de la doctora María. Las redes sociales de María Eugenia Orozco son en Instagram, Insolvencias Maru, y en Facebook, María Eugenia Orozco. María Eugenia Orozco, somos un equipo que pues asesoramos en cuanto al tema de insolvencias. Yo le asesoro en la parte psicológica porque ella buscó la ayuda, pues, para tratar de ampliar todo el equipo profesional que tiene. Pero sí, esto es muy importante. Este tema de inteligencia emocional y financiero, definitivamente lo deberíamos aprender desde pequeño. Desde que estamos en el colegio, esa es mi cantaleta siempre, y no solamente estos tips que hoy nos has dado, que son los que nos sacan de esa primera urgencia, sino lo importante que es el reestructurar, el recuperar la fortaleza y el empoderamiento en nosotros mismos. Cuando hemos pasado por una crisis financiera, cuando tenemos un golpe de pronto de este tipo económico en nuestra familia, lo que más sufre también es nuestro ego, porque quedamos muy lastimados. El volver a apropiarnos de esa identidad, el poder hacer un plan a través de una autogestión en la que nos conozcamos, es indispensable también para volver a salir adelante. Además que yo no sé, pero pues obviamente la quiebra en cualquier estatus económico es complejo, pero sin lugar a dudas aquellas personas que gozan de un estatus alto, cuando llega una quiebra es devastadorísimo. O sea, sí, pues para los mal llamados ricos, porque no siento que sean ricos, muy seguramente son merecedores de lo que tienen, que eso lo hablábamos ahorita. Quien tenga más es que no es que se vea por encima o por debajo, es merecedor y lo ha trabajado y se lo merece. Pero cuando llega una quiebra, tener que aceptar que se quebró y tomar esta decisión no es fácil. Dígame afrontar la sociedad, todas las cosas que hay. Doctora Marilyn, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y mostrarnos este protocolo. Ahí en pantalla ya aparecieron las redes sociales, entonces a través de las cuales pueden acercarse para saber más acerca de este tema, para encontrar ayuda, si es el caso, quienes lo necesiten, y saben que el programa siempre está es para eso, para servirles a los televidentes, que es lo más importante. Chicas, aquí están nuevamente las redes.